Bienvenidos al informativo de Televilla por el canal 8 Colaborador Digital. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. También pueden conseguirnos en nuestro canal de YouTube como Informativo Televilla. Continuamos con la información. Expresidente de Colombia Álvaro Uribe estuvo presente este domingo en el Puente Internacional Simón Bolívar, junto con otros líderes políticos, donde se presenció un encuentro con la oposición venezolana. Toda la solidaridad con ustedes. Yo tengo ilusión de que un gobierno de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez, con el programa que tienen para la zona de frontera, por ejemplo la Ciudad Franca, empiecen un proceso de recuperación muy fuerte, de recuperación con mucho dinamismo, con mucho vigor de la economía y del tejido social del área metropolitana de Cúcuta. Pero, vicepresidente, usted empezó su vida política en Villa del Rosario, en el norte de Santander. Y me da tanto gusto visitarlos con frecuencia y tanta tristeza presenciar esta tragedia. Pero además esta tragedia, para que llamemos la atención sobre la necesidad de que América Latina se preocupe para que Venezuela supere esta tragedia. Nosotros no podemos tener más gobiernos incoherentes. Santos, mientras se conseguía la firma de la FARC, se dedicó a apoyar a Chávez y a Maduro, y apenas consiguió la firma de la FARC, ya empezó a criticar a Maduro. Hay que tener gobiernos coherentes, queridos amigos. Pero, presidente, ya por último, así como ha salido tanto venezolano por este puente, por acá tendrá que retornar a reconstruir de nuevo Venezuela. Dios quiera. Eso se logra. Se logra con un país de libertades, de democracia, de iniciativa privada.